Buenos días, estamos aquí con Diego Villegas, quien es coordinador regional de la zona centro del Ministerio de Deportes, y con Jorge Chino Badilla, presidente de la comisión directiva del Club Barrio Don Bosco. Gracias por estos minutos y bueno, nos acercamos porque mañana va a ser un día especial en la institución y en la ciudad porque inicia la Liga Infantil de Fútbol Comunitario. Cuéntenos un poco, bueno, Diego, sabemos que hace años que ya venís impulsando esta iniciativa, ¿cómo vivís estos momentos? La verdad, bueno, buen día, gracias por la invitación y agradecerles por estar siempre cerca de nuestra liga, ¿no? Agradecerles a ustedes y muy especialmente al Club Don Bosco y al Club Unión, que la verdad nos han cedido los espacios para poder desarrollar esta liga que ya tiene 5 años, desde el 2016 que la comenzamos. Bueno, tuvimos estos 2 años de periodo de pandemia que estuvimos parados por una cuestión pública y de público conocimiento, pero la verdad que muy contentos porque anoche cerramos una reunión con más de 30 referentes comunitarios deportivos y vamos a contar con la presencia de distintas localidades como Aluminé, Las Coloradas, Puente Picún Leofú, Los Catutos, Mariano Moreno viene con 3 equipos, Las Lajas viene con 2 equipos, Cutralcó. La verdad que hemos regionalizado la liga y esto me llena de alegría. Bueno, Jorge, hace unos meses hablar de actividades de este tipo era un sueño, porque bueno, estábamos en plena cuarentena, ahora se ha flexibilizado un poco la actividad. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que veníamos con todas las actividades muy, muy paradas, muy restringidas. Ahora, gracias a Dios, ha mermado el sistema sanitario, o sea, el tema sanitario ha mermado un poco, así que se han empezado a liberar las actividades y dentro de eso el fútbol comunitario, que para nosotros los clubes es muy importante. Por eso venimos trabajando en conjunto ya con las liguitas ya hace un par de años. Nosotros nos debemos a ellos porque la verdad que los clubes se nutren de todos estos chicos que tienen la ilusión de jugar, de patear una pelota, qué sé yo, y bueno, para nosotros es necesario y para nosotros es un placer recibirlo en nuestras instituciones, así que esperemos que sea una fiesta, que predomine el deporte, así que nada, o sea, tenemos por ahí proyectado con Diego poderlo, dependientemente de las fechas que tengamos nosotros en competencia, las instalaciones siempre están a disposición de ellos, así que muy contento y esperando el día de mañana que sea el puntapié inicial de esta actividad. Bueno, Diego, ¿hasta cuándo se va a extender este campeonato? Mira, la idea es terminarlo en diciembre, en el mes de diciembre. Son muchos equipos, tenemos más de 50 equipos en la liga, la verdad que es una alegría enorme porque nos desbordó, honestamente no esperábamos tanto y nos comenzaron a confirmar distintos equipos y bueno, esto hace a que se va a extender un poco y vamos a terminar a fines de noviembre, principios de diciembre con el campeonato. ¿Qué edades se comprenden para los jugadores? Mirá, armamos categoría 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 inclusive. Y hay una categoría sub-17 que también quisimos incorporar esa franja etaria porque es una franja que la verdad que en la ciudad y sabemos que en toda la provincia hay problemas con consumos y con un montón de cuestiones y la idea es contener ese grupo de chicos, de adolescentes, para a través del deporte para sacarlos, alejarlos de la calle y de las cosas malas, ¿no? Así que también tenemos un sub-17, ya hay confirmados 6 equipos en ese sub-17. En años anteriores participaban equipos mixtos, así donde, o sea, sabemos que la mayoría son niños, donde sí participen niñas también. Claro que sí, siempre está abierto a que hay muchas niñas que juegan al fútbol y hay equipos que tienen niñas y que claro que sí, está abierto para que sea mixto y para que tengan la posibilidad las niñas también de disfrutar del deporte. ¿Se ofrece toda la infraestructura que posee el club para este tipo de actividades? Sí, obviamente que sí, como te decía hace un momento, para nosotros es muy importante darle contención a los chicos principalmente y después me parece que la base de nosotros siempre son los chicos, siempre los chicos, sus inicios son en las liguitas comunitarias, después pasan a los clubes, me parece que es un trampolín que para nosotros es muy necesario, por eso es el apoyo que siempre le brindamos a la liguita y bueno, y la verdad que venimos trabajando con ellos ya hace un par de años y esperemos seguirlo haciendo, porque para nosotros los clubes es muy importante la liguita porque es el principio de los chicos en la actividad.
¿Va a haber acceso al público también para que pueda ver a los niños? Sí, van a poder venir los padres. Siempre le pedimos a los padres y al público en general que tengan cuidado, los cuidados que todos sabemos, ¿no? Ya hemos hablado con los promotores deportivos por el tema de la obligación, la obligatoriedad del uso del barbijo y todas las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Y quiero rescatar y aprovechar el momento para agradecer, ¿no? Porque en la vida debemos ser agradecidos, y la gran predisposición de este presidente y de este club, porque la verdad que nos han abierto las puertas siempre, y esto es muy importante porque nosotros no tenemos una estructura, no contamos con una estructura para poder desarrollar. Sin la apertura de ellos no podríamos nosotros desarrollar la liga, así que rescatar eso, porque el Club Don Bosco siempre nos ha abierto las puertas para, no solamente para el fútbol, para un montón de actividades que le hemos venido a plantear siempre, que tiene que ver con el deporte, que tiene que ver con la contención, que tiene que ver con sacar a los chicos de la calle, y siempre la respuesta es un sí, es un acompañamiento, y esto hay que valorarlo, ¿no? Diego, no sé si lo mencionaste, ¿las distintas fechas se van a desarrollar acá en Zapala o va a haber otras localidades? Mira, anoche estuvimos justamente hablando de este tema. Es posible que llevemos algunas fechas, como tenemos chicos que vienen de Aluminé y Las Coloradas, vamos a hacer alguna fecha con la zona sur que tenemos de la liga, vamos a concentrar en Las Coloradas y después devolveremos a Aluminé. Lo mismo vamos a hacer con Las Lajas, vamos a hacer ir a los chicos de Los Catutos y algunos de Zapala que van a jugar también en Las Lajas. Como son tantos equipos, vamos a tener la posibilidad de hacerlo también en Mariano Moreno, vamos a hacerlo de la misma forma. Así que vamos a tener algunas fechas donde vamos a salir, donde nuestros niños van a poder salir a otras localidades. Bueno, como decían, van a hacerse Unión y Don Bosco. En el caso de mañana, Don Bosco, ¿a partir de qué hora, Diego? Mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a arrancar con los partidos y a las 14 horas vamos a contar con la presencia del Ministro de Deportes, que siempre está acompañándonos, que siempre está sosteniendo esta liga, y no solamente esta liga, sino un montón de otros deportes, acompañando a nuestros deportistas, y la verdad que esto es valorable, ¿no? Así que a las 2 de la tarde va a venir el ministro, vamos a compartir un pequeño acto aquí junto al presidente del club y a la gente del Club Don Bosco, y bueno, y daremos el inicio formal de la liga. Bueno, muchas gracias. No sé, Chino, si querés agregar algo más. Nada, esperarlos a todos. Siempre la liguita comunitaria es muy acompañada por los padres, la verdad que así que los esperamos a todos, esperamos de que sea una fiesta y que, bueno, que siempre predomine el buen juego y la buena intención de los chicos. Sabemos de que por ahí se están iniciando, por ahí el tema de la competencia de ganar por ahí pasa a segundo plano, simplemente es compartir y poder pasar un lindo fin de semana. Thank you.